alegría estar junto a cada uno de ustedes hoy, sábado 15 de julio. Qué gozo saber que ya Junior Marchena está con nosotros. Qué alegría saber que desde la escuela sabática vamos a estar disfrutando de buena música inspiradora, culto de adoración, un concierto de 5 canciones antes de que su servidor predique la palabra de Jesucristo. Queridos, en este momento quiero darles la bienvenida a todos los que nos están sintonizando, se están conectando de diferentes lugares del mundo. No quisiera perder de decir tu país. Por eso, ahora en este momento, escríbeme de qué país nos estás mirando, de qué lugar del mundo nos estás viendo, porque cuando empiece a predicar en el culto de oración, voy a decir exactamente cuántos países, qué personas, quién está conectada con nosotros, porque para nosotros es un privilegio darte la bienvenida. Bienvenido a la Iglesia de los Peregrinos, un lugar para crecer, amar, sanar y adorar, donde venimos a regocijarnos en el Señor, donde venimos a alabar su nombre, a ver los testimonios, ver las conversiones, ver los milagros que se realizan en la casa del Señor. Es maravilloso saber que en los últimos días el Espíritu Santo sería derramado y habría milagros, habría alegría, tendríamos el gozo de la salvación. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pastor, ¿y la preparación para la crisis final? Claro que sí, estamos preparándonos para la crisis final. Claro que sí, que estamos luchando por ser del grupo elegido de Dios para los últimos días. Sé que tú también lo estás haciendo, pero mientras que el día dura, mientras que hay oportunidad, la aprovechamos para predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Y espero que tú también lo estés haciendo. ¿Por qué en el día de hoy no le das compartir a esta señal? ¿Por qué en el día de hoy nos das un like a esta señal para que subamos en el algoritmo de YouTube, de también de Facebook Live, de Instagram, y que podamos ser más efectivos para llegar a todo lugar? ¿Por qué en el día de hoy no te suscribes al canal para estar atento a todo lo que vendrá? Ahora vamos a tener a Junior hoy, pero luego vamos a tener del 16 al 19 de agosto al pastor Joel Flores. Tenemos también del próximo sábado, vamos a tener el evento de los jóvenes. Vamos a tener un sábado joven con un pastor juvenil invitado a nuestra iglesia. Y siempre hay algo diferente. Ya vete preparando porque también vamos a tener la Santa Cena. Y en esa Santa Cena, como hicimos la vez pasada, queremos que tú también participes. Te vamos a dar la fecha exacta el próximo sábado para que ya prepares tu pan y tu vino. Y cuando desde acá digamos, y ahora comeremos el pan, tú también lo hagas en tu hogar. Cuando digamos, y ahora tomaremos el vino, tú también lo tomes allá. Porque de hecho no te estamos tratando como alguien ajeno a la Iglesia de los Peregrinos. Te estamos tratando como nuestro hermano, nuestra hermana. Tú eres miembro de acá también, porque eres miembro de la familia de Dios. El sábado pasado me sentí tan feliz porque vino una familia completa del Ecuador para pasar el sábado con nosotros. Llegó otra familia completa de Nicaragua. Y están viajando personas, y alguien me estaba hablando a mí esta semana de New York, que viene a bautizarse acá con su esposa. ¡Qué maravilloso! Saber que el Evangelio de Jesucristo sigue creciendo y tú formas parte de este equipo especial de Dios de elegidos. Por lo tanto, déjame allí, ¿cómo te llamas? ¿De qué país o de qué estado de Norteamérica nos estás sintonizando? Porque cuando pase a predicar dentro de un rato la palabra de Dios, quiero decirle al mundo que tú estás ahí. Que la paz de Dios sea contigo. Que el Señor te bendiga, te proteja y te guarde hoy, mañana y siempre. Disfruta la programación que de hecho está empezando en estos momentos. Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 3. El poder del Jesús exaltado. Mediante el Espíritu Santo,
los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Muy buenos días, querida audiencia virtual, querida familia peregrina. Gracias nuevamente por estar conectados a nuestra transmisión, a nuestra programación, como cada sábado, nuestro culto de adoración. Bienvenidos a Momento de Crecer. Estamos nuevamente con este maravilloso panel, Mili y el pastor Jorge Luis Rodríguez. Muchísimas gracias, porque juntos vamos ahora a estudiar la lección número 3 preparada para hoy. Efesios exalta a Cristo. La semana pasada estuvimos viendo el plan cristocéntrico de Dios. Dimos gracias por las bendiciones espirituales recibidas, pero ahora Pablo nos insta a experimentar el poder de Cristo exaltado, porque él sabe muy bien que al experimentar en nuestras vidas al Cristo exaltado podemos vivir libremente en él y sin temores, sin miedo a los poderes, mundanos de este mundo que no nos llevan a ninguna parte. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros experimentar hoy, en este siglo XXI, el poder transformador de Cristo en nuestras vidas? Y es lo que vamos a estudiar junto a este maravilloso panel y también junto a ustedes en casita con sus anotaciones, de acuerdo a lo que estudiaron, cómo podemos experimentar de manera práctica ese poder transformador en nuestras vidas. Pero antes de orar, quisiera pedirte que si aún no tienes tu folleto de Escuela Sabática, puedas visitar nuestra página web y allí vas a encontrar en www.losperegrinos.org, el recurso virtual de este folleto. No te quedes sin él, no te quedes sin estudiarlo. Ahora sí, bueno. Vamos a orar para comenzar el estudio de esta mañana. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabamos tu nombre por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor, por el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. Gracias por el plan de salvación, gracias por el poder del Cristo exaltado. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Bendícenos una vez más a través del estudio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la lección, querida familia, me encanta porque Pablo comienza con varios conceptos. Y el primer concepto antes de entrar de lleno a cómo experimentar la exaltación de Cristo en nuestras vidas es el concepto de la oración que Pablo le da un vuelco en esta lección. Nosotros por lo general oramamos por peticiones cuando estamos en momentos de dificultad, queremos orar y comenzamos de una vez con esa tristeza en el alma, queremos esto, queremos aquello. Pero Pablo nos insta, pastor, a darle un vuelco a la oración empezando con un ingrediente clave y es con respecto a oraciones de alabanza y de acción de gracia. De hecho, él dice que la clave de la oración tiene que empezar con un agradecimiento. Y por eso será que la carta de los Efesios comienza agradeciendo. Pablo comienza agradeciéndole a Dios por los Efesios, por ellos. Y esto nos lleva a pensar entonces cómo él relaciona aquel versículo que dice oremos sin cesar, ¿se acuerdan? Orar sin cesar. Así es. Y nos damos cuenta de que Pablo nos insta y veía la oración como algo primordial en la vida de los cristianos. Ahora, cuando tú dices orar sin cesar, ¿será que tenemos que pasarnos todo el tiempo arrodillados orando? Yo creo que la oración es más que todo una actitud, no necesariamente que usted no haga otra cosa que no sea orar. Y también podemos verlo como un elemento que forma parte de toda nuestra vida, o sea, que toda mi vida constituya una oración. Amén. No es que yo voy a estar todo el tiempo allí sin trabajar, sin comer, sin dedicar tiempo a mi familia, pero ¿qué tal si yo considero el tiempo que le dedico a mi trabajo como un servicio que le presto a Dios? Que yo en todo momento siento la presencia de Dios y comparto con Él en mi vida todo lo que yo hago. Ah. Eso le daría una dimensión distinta a nuestras vidas. Me gustaría que miremos el versículo número 15 de Efesios capítulo 1. ¿Cómo comienza el versículo 15 de Efesios capítulo 1? Efesios 1, 15. Por esta razón. Ok, ahí está bien. Ahí está por bien. Esta razón. Por esta razón. ¿Cuál es la razón? Por esta razón. ¿Cuál es la razón? Fíjate que Pablo ahora, y Pablo va a hablar de la oración, va a decir que él ora, pero él dice, yo, lo que viene a continuación, por esta razón, ¿cuál es la razón? Por esta razón es una frase, es un conector que conecta, de lo que valga la redundancia, un conector conecta. Lo que viene a continuación,
con lo que precede. Exacto. Pablo acaba de elaborar, y dijimos la semana pasada, que es la oración, y oración en el sentido gramatical, uh-huh, y también espiritual, más larga del Nuevo Testamento. Uh-huh. Pablo dedicó los versículos 3 al 14 a explicarnos, vimos la semana pasada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, qué hace cada uno, y decíamos para la alabanza de su gloria. Uh-huh. Y Pablo termina la oración en el versículos 14 y 15, diciendo que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, uh-huh, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esa razón. Uh-huh. O sea, por todo lo que yo acabo de decirte, o sea, a ver. Es el repaso de lo que vimos. Sí, entonces, te voy a decir algo. Si no lo viste el repaso pasado, cuando termine este repaso. No puedes dejar de verlo porque si no va a ser difícil conectarse. En la tarde, después del culto, revisa el repaso pasado, lee en tu casa despacito Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Porque Pablo allí hace una oración, comienza el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Exacto. Y entonces, después que Pablo enumera esas bendiciones, ¿qué hace Dios por ti? ¿Qué hace Jesucristo por ti? ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Entonces él dice, por esta razón, por esta causa. O sea, ya que yo tengo estas bendiciones, ya que yo he recibido esto de Dios, ya que yo conozco quién es Dios, quién es Dios, quién es Jesús, qué hace el Espíritu, ajá, Santo, qué hacen ellos en mi vida, uh-huh, por esa causa. Entonces, ahora comencemos. Sí. Wow. Comencemos. O sea, no podemos entender Efesios 1, 15 al 20, 22 o 23, al 23, si yo no conozco lo que precede, porque Pablo dice, lo que viene a continuación es el resultado de lo que yo te dije en los versículos anteriores, por esta razón. Ahora sí, comencemos con la oración. O sea, por esta razón, por esta razón. Pablo insiste en que la oración debe ser una oración de alabanza, porque realmente nosotros al estudiar lo que hicimos la semana pasada, de todo lo que hizo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en nuestra vida y lo que hizo para salvarnos, no queda que restar que empezar siempre las oraciones con una gratitud, con una acción de gracia. Por cierto, Efesios, y vimos en la primera lección, uh-huh, que está dividido en dos mitades, dijimos, una parte, uh-huh, que es doctrinal, teológica, y una parte que es práctica. Pero Efesios, esa primera mitad, y debo avisarte, porque estas primeras lecciones, vamos a ver los primeros tres capítulos de Efesios, están saturados de un lenguaje de adoración, de un lenguaje de alabanza. Uh-huh. Y es muy importante porque Pablo, la oración de Pablo suele ser de alabanza. De acción de gracia. Para mí, hoy en día, la oración es un mecanismo para yo pedirle a Dios, Señor, dame, ayúdame. Eso es lo que se ha convertido hoy día en eso. Pero para Pablo, la oración, el motivo principal de su oración en Efesios era alabar a Dios. Y ¿qué diferentes serían nuestras oraciones? Y a ver, no te estoy diciendo que dejes de pedirle a Dios, ni que dejes de presentarle, uh-huh, tus problemas. Pero fíjate que no es lo mismo, uh-huh, yo utilizar la oración como una especie de terapia de queja. Señor, ayuda a Aileen para que ella consiga trabajo. Señor, ayuda a Aileen para que se sane de la enfermedad. Pero ¿qué tal si digo, Señor, te alabamos porque tú le vas a dar un trabajo a Aileen? Uh-huh. Estoy pidiendo lo mismo, te estoy pidiendo un trabajo, uh-huh, para ti, pero estoy alabando a Dios. Entonces, Señor, está reconociendo el poder, la grandeza de Dios y lo que Él puede hacer en la vida de Aileen, la vida de todo, de cualquier persona. Te alabamos porque, exacto, sabemos que esta enfermedad puede resultar para algo bueno y que tú puedes escucharnos o que puedes sacar algo bueno de ella o que nos vas a sanar. O sea, no es que cambies tu oración, sino el enfoque de ella. Tú puedes enfocar tus mismas peticiones, uh-huh, desde una actitud, desde diferente, una perspectiva de alabanza y de adoración. Vamos a ver en todo Efesios, no quiero salirme, pero fíjate que el capítulo 3, por ejemplo, capítulo 2 también, Pablo tiene esos arranques, esos arrebatos, uh-huh, de alabanza. Y es muy importante esto porque el lenguaje, la forma en la que está escrito Efesios 1, 2 y 3, puede hacer que uno se pierda, porque como Pablo está alabando, sí, Pablo usa un lenguaje florido, un lenguaje bien con muchos incisos. Y vamos a verlo al leer estos versículos ahora, que Pablo como que usa unas oraciones un poquito enrevesadas. Pero es que Pablo está orando, Pablo está alabando a Dios, uh-huh, y por eso ustedes ven que él habla del. Vamos a ver hoy que él habla de, y para que conozcan, por ejemplo, vamos a ver en el versículo. Fíjate, pastor, y ahí cuando estabas hablando de eso, viene a mi mente que Pablo dice todas estas cosas cuando, como decías, reconoce la obra del Padre, la obra, uh-huh, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando él tiene una relación, es un Pablo que reconoce el poderío y la grandeza, pero él tiene una relación grande con, sí, ese Dios, que él lo reconoce y que lo lleva a mirarlo de una manera de acción de gracia. Nosotros hemos visto, por lo general, muchísimas personas que uno las oye y alaban a Dios y te alabo, Señor, te agradezco, y dice, ay, qué persona tan fanática. Pero eso, no podemos hablar de esa manera. Ese es un corazón regenerado, un corazón, uh-huh, que tiene una relación con Cristo y no hace más que agradecer y alabar a Dios. Por eso que él insiste en orar sin cesar, y no se refiere literalmente a que pasemos orando, es que nuestra actitud
en cada momento de nuestras vidas, cada segundo, cada minuto, tiene que ser una actitud de alabanza, como él tenía sus arrebatos en esa carta. Él pedía, oraba, pero no dejaba de alabar por Amén. Todo lo que reconocía. Y eso depende de esa conexión con Dios. Vamos a ver entonces por qué Pablo oraba. ¿Qué era lo que Pablo le pedía al Señor? Y vamos a ver aquí básicamente tres cosas que son las que Pablo le pide al Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 1, ¿verdad? Versículos 15. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Ok, yo puedo leerlo. Dice, por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. De nuevo, te repito, fíjate cómo Pablo usa un lenguaje un poquito más adornado. Fíjate en ese versículo. La extraordinaria, o sea, Pablo sí. No puede decir grandeza. Es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza. Ese lenguaje florido es propio de una oración. Pablo está aquí en ese lenguaje, en ese arrebato, por así decirlo, de alabanza. Pero le pide al Padre que les dé el espíritu de sabiduría y la revelación del conocimiento de la gente, a los creyentes de Efesios. Y mira, antes de, qué bueno que mencionaste ese versículo, antes de entrar a los tres motivos de oración de Pablo, fíjate que Pablo, lo primero que pide es, Señor, dale a los creyentes espíritu de sabiduría y de qué? Revelación. Okay. Revelación. ¿Por qué Pablo pide sabiduría y revelación? ¿Qué es sabiduría? Vamos a ver, comencemos por la primera palabra. ¿Qué es sabiduría? Bueno, la palabra de Dios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ese es el principio. Pero ¿qué es la sabiduría? El temor es el principio de la sabiduría. El principio. ¿Sabiduría qué es? Tomar buenas decisiones. En el momento preciso. En el momento preciso. Es la ¿Y cuánto forma, no quisiéramos tener sabiduría? La forma correcta de abordar la vida. La sabiduría, yo voy a decir algo un poquito controversial, lo digo. Claro, claro que sí, adelante. Aunque el principio de Jehová, aunque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hay muchas personas que son sabias desde una perspectiva genérica, uh-huh. Saliéndonos un poco del elemento espiritual. Que saben tomar buenas decisiones. Y no son cristianas. Hay gente que son muy sabias y no practican ninguna religión. No es que son malos, pero la sabiduría tú y yo podemos adquirirla con la experiencia, con el tiempo. La educación, experiencia. Para que no me apedreen, sí, el principio, el temor de Jehová, por supuesto, y es una sabiduría superior. Pero hay gente que son muy sabias que no son... Que no tienen el temor. Que no tienen ninguna relación con Dios. O sea, Pablo pide, Señor, dale a estos creyentes sabiduría. Pero la sabiduría, aunque es un don de Dios, también usted la puede conseguir leyendo buenos libros, relacionándose con gente buena. También, pero ¿cuál es la segunda palabra que Pablo pide? Revelación. Del conocimiento. Y, no, ¿y qué es revelación? Eso sí es Jesucristo. Es algo que está... Eso es divino, es un don del Espíritu Santo, te revela. Y además dice cuando dice revelación en el conocimiento de Él. Es la claridad sobre algo que está oculto, escondido, que no sabemos. Que no... Pero a diferencia de la sabiduría, la revelación yo no la puedo conseguir en libros. Es un regalo de Dios. Es de Dios. Fíjate cómo Pablo aquí combina dos elementos, sabiduría y revelación. Hay aspectos de lo que él va a mencionar ahora. Pablo dice sabiduría y revelación para que comprenda tres cosas. Vamos a verlas ahora. Pero hay detalles, conocimientos en esta vida a los que yo puedo acceder mediante libros, mediante interacción con personas, mediante la iglesia. Pero hay otras cosas que si Dios no me las muestra, no. Yo no tengo acceso a ellas. Y por eso Pablo pide estas dos cosas. Pablo pide, Señor, que estas personas puedan tener sabiduría. Y lo que yo no puedo alcanzar mediante la sabiduría, que Dios diga, ven, ahora yo te lo voy a enseñar. O sea, Pablo pide que se complementen estos dos elementos, que yo busque, que yo investigue, pero también que Dios me muestre. ¿Y qué es lo que Pablo pide? Espíritu de sabiduría y revelación, ¿para qué? Para que sus ojos sean iluminados y conozcan, número uno, cuál es la esperanza que nos ha llamado. ¿Por qué ustedes creen que es importante, por ejemplo, hoy en día, que la gente sepa la esperanza
a la que Dios nos ha llamado? Bueno, porque vivimos en un mundo desesperanzado, en un mundo donde las personas no saben a quién mirar sus ojos, a quién volver. Hay personas que no conocen esta esperanza a la que Dios nos ha llamado. No, y otra cosa. En un mundo perdido, con tantas necesidades. Este mundo está muy rebelde y pone su vista en cualquier otra cosa que le genere un resultado inmediato. Exactamente. Su prosperidad, su éxito, su supremacía, lo que desean esta vida, lo quieren de una vez. Y buscan gratificación inmediata. Inmediata, no le importa la eternidad. Y entonces, colocan la vista en cualquier otro poder, en cualquier otra cosa, perdiendo realmente la única razón, la única verdadera esperanza, el único valor que es Cristo Jesús. Entonces, fíjate lo importante que es que yo conozca. Pablo dice, Señor, yo te pido. Y lo primero que estos efesios necesitan aprender es cuál es la esperanza a la que tú los has llamado. Número uno, Dios nos ha llamado. O sea, formar parte del pueblo de Dios implica un llamado. Uh-huh. Y ese llamado, aquí Pablo lo describe como un llamado a la esperanza. Uh-huh. No somos un pueblo de desesperación, no somos un pueblo de tristeza, somos un pueblo de esperanza. No, pastor, y otra cosa, ya vinculando un poco con la lección anterior, ya no somos un pueblo de desesperación porque ya él ejecutó el plan de salvación que lo vimos en la lección pasada y ya somos herederos y coherederos de con Cristo Jesús. O sea que aun cuando vivamos en un mundo desesperanzado, rebelde, oscuro, tenemos la esperanza segura y el éxito seguro con Cristo Jesús. Por eso que él insiste que aun que el pueblo de Éfeso vivía con, eran creyentes, pero estaba ligado de muchas doctrinas, de dioses, de creencias, de religiosos. Él insiste de que ya va, abren el espíritu de sabiduría y dale revelación para que no mezclen una cosa con la otra. Y vamos a ver eso más adelante, pero como Pablo alude, Pablo hace así, tira esa, decimos los dominicanos, esa pullita, a esas personas que todavía vivían esclavos de la superstición. Exactamente. El mundo grecorromano en el que Pablo escribe Efesios era un mundo basado en una superstición fatalista increíble. La gente tenía un panteón de muchísimos dioses y trataban, era un estrés terrible buscar cómo adorar a la deidad correcta en el momento correcto, de la forma correcta, para que no me sobrevenga una calamidad. Uh-huh. Todo es cuestión de yo mantenerme, decimos los dominicanos, fríos, estar en buenas con todos los dioses para que ninguno me arruine la vida. Y Pablo dice, no, hay que liberarse de ese chip mental y basar nuestra vida en la esperanza. El tiempo corre. Lo segundo que Pablo pide que ellos aprendan, dice número uno, ¿verdad? La esperanza. La esperanza. La segunda, ¿cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia, de su herencia? No, la segunda es el versículo 19. La grandeza de su poder para conocer lo que creen. La riqueza de la gloria, de nuevo, ese lenguaje florido. Sí. La riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Pero, ok, fíjate que Pablo habla de una herencia. Y luego dice, esa herencia tiene una característica, es rica. O sea, no es una herencia pequeña, no es una herencia. El libro de Apocalipsis, Pablo dice, el Apocalipsis 21, creo que 5, el vencedor heredará todas estas cosas. Uh-huh. O sea, la Biblia ve la recompensa del pueblo de Dios como una herencia. Uh-huh. La ventaja es que hoy en día, para tú recibir una herencia, tu padre o tu madre tienen que morir. Exacto. En nuestro caso, el cristiano recibe la herencia para vivir con él. La herencia es Jesucristo, es el Padre, es estar con la divinidad. Y Pablo quiere que tú y yo entendamos que esa herencia que tú y yo recibimos de Dios es rica, es grande. No tenemos un Padre celestial tacaño, mezquino, que te da de mala gana. Jesús describió a Dios el Padre en Lucas capítulo 11. ¿Qué padre si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Exacto. Si le pide un huevo, le dará una serpiente. Si le pide un pescado. Exacto. Dice Jesús, y si ustedes que son malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas, dará el Espíritu Santo a los que se los piden? Así que métete esto en la cabeza. Dios es generoso. Amén. Y Dios quiere que tú entiendas que sus bendiciones son ricas y son abundantes en Cristo Jesús. Así. Lo tercero, ¿qué es lo último que Pablo pide? La inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La inmensurable grandeza de su poder. En la primera lección, ustedes recuerdan que hablamos de cómo en Éfeso había unos exorcistas judíos que querían ahí hacer los hijos de Seba. Fíjate cómo Pablo en su ministerio manifestó el poder de Jesucristo para sacar demonios, para sanar enfermedades, para transformar la sociedad. Y ahora Pablo dice, han pasado ya 20 años y yo necesito que ustedes entiendan
la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El poder de Dios está disponible para el que tiene fe, para el que cree, para ti y para mí. Y entonces ahora Pablo desglosa esta última oración, el poder de Dios, de cuatro maneras. Él dice, este poder se manifestó de cuatro maneras. ¿Cuáles fueron las maneras en las que se manifestó el poder de Dios? Número uno, resucitándolo de los muertos. Resucitó de los muertos. Correcto. En Romanos capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que cuando Cristo resucitó fue declarado Hijo de Dios con poder. Fíjate cómo la Biblia habla de la resurrección como un evento glorioso y como la máxima expresión del poder de Dios. Correcto. Fíjate que Jesús dice, por ejemplo, él dice... Mateo dice que el ángel cuando descendió del cielo le dijo a Jesús, tu padre te llama. La Biblia presenta que Dios, aquí también lo dice, resucitó a Jesús de los muertos. Pero en Juan capítulo 10, Jesús dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder de volver a tomar. Y Pablo en sus cartas dice que el Espíritu Santo fue que resucitó a Jesús. En otras palabras, cuando uno une los puntos en la resurrección de Cristo, como vimos en la lección pasada, están los tres miembros de la Trinidad actuando. Involucrados. O sea, por eso fue una manifestación poderosa del poder de Dios. Porque los tres miembros de la Deidad estuvieron allí presentes. Y Pablo dice, esa resurrección, que ya para cuando Pablo escribió la carta pasó hace 30 años, todavía tiene repercusiones hoy en día. La resurrección de Cristo no fue un evento aislado en el pasado para leerlo en los libros de historia. Me gusta mucho en 1 Corintios 11, como Pablo dice, cuando Pablo habla de la Santa Cena, Pablo dice, así pues todas las veces que ustedes coméis este pan y tomáis la copa, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte y resurrección de Cristo marcaron el punto de inicio de nuestra fe como cristianos. Y esa fe debe mantenerse hasta que Cristo venga. O sea, son los dos puntos entre los que tú y yo nos movemos, la muerte y resurrección de Cristo y su segunda venida. Y tú y yo estamos aquí en el medio. No, y que, pastor, nosotros, imagínate el poder de la resurrección de Cristo, es que nosotros también vivimos, resucitamos a una nueva vida cuando creemos en Él. Nuestra vida, nuestro viejo hombre muere y resucitamos a una nueva experiencia con él, a una nueva vida, hacemos un nuevo hombre. Y que es que si Jesús no resucita, vana es nuestra fe, como dice la palabra de Dios. Así que la resurrección nos garantiza a nosotros la victoria. Entonces ese será el poder, ahí se vio el poder de Jesús exaltado en la parte que dice resucitando, estamos leyendo versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Y lo segundo es sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La exaltación de Cristo. La exaltación. Y tengo una primera pregunta, y sé que para muchos de nuestros amigos que también, porque dice, y sentándolo, sabemos que cuando resucita, de verdad que después se encuentra con los discípulos, él asciende al cielo. Y en ese momento vemos otros versículos donde Dios lo sienta, dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Porque esa es una pregunta muy importante aclararla, porque dice, oye, lo sentó en los lugares celestiales. Otras personas dicen en los cielos, algo así. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Mira, esta es una frasecita problemática que Pablo utiliza bastante, usa varias veces en la carta a los Efesios. Creo que en Colosenses también la utiliza, no estoy seguro ahora, no me llega bien a la memoria. Hay diferentes formas de verla. Número uno está el aspecto literal y real, ¿verdad?, de que se refiere al cielo. Al cielo como morada de Dios, no al cielo. Cuando Pablo dice que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, me está posiblemente hablando de una ubicación geográfica. Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. De hecho, en el libro de Hechos, cuando Pedro predica, dice y citando el Salmo, creo que es el Salmo 2 o 110, yo estoy mal de la 110. Gracias. 110. El Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Muchas gracias. Sí, el Salmo 2 es otro que también tiene que ver con, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pero tiene que ver mucho. El Nuevo Testamento coloca esta exaltación de Cristo en el cielo. Curiosamente, el hecho de que se refiera al cielo no significa que está desconectado de la realidad. El libro de Hebreos, por ejemplo, dice que ahora como tenemos un sacerdote que entró a los cielos, dice Pablo, acerquémonos confiadamente al trono para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Fíjate cómo Pablo, aunque está describiendo el cielo,
dice que esa realidad también nos impacta a nosotros. Tú y yo también estamos junto con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, es el cielo, pero también tiene otro significado. En Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20, cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ángeles, principados y potestades de las, ¿cómo dice el versículo? De las regiones celestes. Regiones, entonces, fíjate que Pablo también describe al diablo en las regiones celestes. Entonces, los lugares celestiales, la primera explicación que te di puede que se refiera al cielo, pero si yo tomo este versículo, Efesios capítulo 6, 19 y 20, o es 9 y 10, como que el diablo está en las regiones celestes, entonces ya no puede ser el cielo donde está el trono de Dios. Entonces, otra posible explicación es que los lugares celestiales se refiera al reino espiritual, al ámbito espiritual, donde se mueven los poderes espirituales, tanto los poderes del bien como los poderes del mal. Lo interesante es que Cristo, al estar sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, Efesios 6:12. Gracias, 6:12. Dice el versículo 21 que está sentado sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Entonces, si yo tomo la expresión lugares celestiales como refiriéndose al ámbito espiritual, lo que Pablo está diciendo es, ahora mismo Cristo es el gobernante de todos los poderes espirituales. Incluso, bueno, Pablo dice en 1 Corintios 15 que la ascensión de Cristo, y también lo dice 1 de Pedro 3, 18, 19 y 20, sujetó a los poderes espirituales a él. La ascensión de Cristo y su exaltación le dio poder sobre todos los poderes espirituales, tanto buenos como malos. O sea, el diablo, aunque todavía está activo, ya está sujeto a Cristo. No puede hacer nada que Cristo no le dé permiso para hacer o no tiene libertad. Entonces, esa frasecita, lugares celestiales, puede referirse también al reino espiritual, del que tú y yo también ahora formamos parte al ser miembros de la Iglesia de Cristo. De hecho, quería comentar lo que, aclarando un poco lo que hablas, hoy día hay muchas personas que buscan ese tipo de poderes sobrenaturales. Se enfatizan en ciertas, digamos, cosas sobrenaturales porque creen que esos poderes les va a dar el éxito que quieren, la prosperidad que quieren. Y según esos versículos, Jesús está sentado a la derecha por encima de esos poderes. O sea, Él tiene el dominio bajo esos poderes. Así que si tú crees en esos poderes, realmente te puedo decir que hay alguien mayor que está por encima de esos poderes. Hoy en día cualquier persona puede ser libre de cualquier poder espiritual que esté oprimiendo tu vida, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. El tiempo se nos está agotando y no quiero que se nos acabe sin terminar de agotar el capítulo, el capítulo 1. Okay. El poder de Dios se manifestó resucitando a Cristo, exaltando a Cristo, versículo 22, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies. Y esto es muy importante. Vuelvo y repito, porque hay muchas personas que dicen, no, yo acepté a Cristo, pero los espíritus de mis ancestros me persiguen, pero estos espíritus a los que yo antes servía, hay gente que servía al poder del diablo, me sigue oprimiendo, me sigue persiguiendo, dice Pablo, no. Ahora mismo todo está sometido a Cristo. Si tú estás en Cristo, ningún poder, ninguna fuerza espiritual tiene poder sobre ti. Amén. Y lo tercero que dice Pablo es, lo cuarto que hizo el poder de Dios. Y esto es importante porque esto conecta el elemento teórico con algo práctico, el elemento espiritual con algo real. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y vamos a ver esto más adelante en otras lecciones, la iglesia es la cara de Dios al mundo. La iglesia es la forma en la que Dios le dice al mundo, esto es lo que yo estoy haciendo. La iglesia es ese laboratorio donde Dios está llevando a cabo ese gran, no es un experimento, pero ese gran proceso, vimos en la lección pasada, de reunificar todas las cosas debajo de Cristo. Entonces, esa realidad espiritual que pasó en el cielo, cuando Cristo fue exaltado, cuando Cristo ascendió, cuando todo está sujeto a Cristo, se debe reflejar en la iglesia. En la vida diaria de cada cristiano. Por eso es que la iglesia debe estar edificada bajo ese fundamento adecuado del cristianismo. Y muchas veces vemos iglesias que tienen otro tipo de fundamento, pastor, y para nadie es un secreto en muchas regiones, en muchos países. ¿Por qué entonces vemos tantas diferencias de iglesia cuando somos supuestamente una sola? Sí, entonces pareciera que no tenemos la comprensión adecuada del evangelio, que es exaltar a ese Jesús, a ese Cristo Jesús, que ya está exaltado desde que resucitó, desde que fue colocado a la diestra. Y que unifica todo. Y que unifica todo. Y entonces, pastor,
¿Cómo la iglesia entonces representa, tú y yo, todos nosotros que representamos a la iglesia, no como templo, sino como nuestra propia vida, la cara de este evangelio de Quiere decir, Deilín, que nosotros representamos a la iglesia. Yo no debo esperar que el pastor José Luis, que Deilín y que tú que me estás escuchando allí, tomemos una decisión de representar a Cristo. Porque como yo formo parte de la iglesia, yo debo representar a ese Jesús exaltado. Amén. Y vamos a ver más adelante algunas metáforas que usa Efesios para la iglesia y cómo cada una de ellas ilustra tanto elementos de unidad como de guerra espiritual, de funciones, y eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero sí quiero dejarte con esa idea. La iglesia es el lugar donde Dios le muestra al mundo cuál es su plan para la humanidad. Y como tal, tú y yo tenemos que reflejar esa unidad, ese amor que solo Cristo puede darnos. No, y que de Amén. Hecho, la iglesia, pastor, viéndolo desde ese punto de vista, y es lo que dice la Biblia, estaba dentro del plan de salvación de Dios desde el mismo momento cuando Cristo Jesús, ya antes que pecara el ser humano y todo eso, desde ese mismo plan de salvación ya estaba la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pastor, la iglesia recibe la misma revelación, recibe la misma salvación, la misma misión de predicar el evangelio. Así que no hay otro nombre bajo dado a los hombres bajo en este mundo que no podemos ser salvos sino Cristo Jesús. Hemos sido llamados en el día de hoy a confiar en ese Dios, en ese poder, en ese nombre, que es sobre todo nombre, ¿verdad? Así es. Y hay una cita que yo quiero que tú me leas del 3 en 1, de la lección complementaria, cómo el autor termina. Y esto creo que puede ser el llamado más importante que podemos hacerte en esta mañana. Sí, dice que... ¿En qué página está para que el quiera leer? Sí, en la última, ya las últimas dos páginas del libro que complementa la lección del 3 en 1. Dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que lo dice Efesios 1, lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra de los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y lo que todo esto significa es que en esta época, en este tiempo, en este siglo XXI, es que no hay ningún otro nombre, ni nombre de marca comercial, ni de famoso, ni de político, ni de poderoso, voy a decir alguno, ni de rico, ni de alguien inteligente, ni de revolucionario, ni ningún nombre de predicador, o de un donante, o de un título académico, o de una iglesia, o de una red social, de una iglesia, o de una institución, o de una familia, o de un mentor, o de una iglesia, que pueda marcar la diferencia en tu vida, como este nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Qué lindo es saber que Jesús es quien nos da la identidad, y que solo Jesús puede marcar la diferencia en nuestras vidas. Y la pregunta en esta mañana para terminar es esta. ¿Te gustaría a ti permitir que ese Jesús sea el que marque la diferencia en tu vida? ¿Qué otro nombre quizás está tratando de suplantar a Jesús en tu vida? ¿Y de qué manera puedes tú en esta hora decir, no, 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 yo quiero que en mi vida el nombre que gobierne, el nombre que esté por encima de todo nombre, sea el nombre de Cristo Jesús? Amén. Y si te gustaría, pues, tomar esa decisión en esta hora, te invito a que me acompañes en esta oración para finalizar este repaso de la lección de Escuela Sabática. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, por el repaso que nos has dado para de estudiar esta lección, estudiar tu palabra. Y ahora te pedimos que lo que hemos visto sea una realidad en nuestras vidas y que Cristo tome el control de cada uno de nosotros, que podamos confiar en Él, en su nombre, en su poder y en su guía y dirección para nuestras vidas. Nos colocamos en tus manos y también ponemos en tus manos el servicio que continúa ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer. Con el repaso de la lección de la Escuela Sabática, te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @ Iglesia Los Peregrinos, en Facebook Page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @ Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website www.losperegrinos.org. Como Abraham que todo lo dejó, como Isaac que solo en ti creyó,
Quiero que apruebes mi adoración, cual fuego limpio, agradable a ti. Adorarte es mi petición, adorarte esa es mi canción. Adorarte, Señor, adorarte, Jesús, adorarte. Quiero adorarte, mi Señor y Rey. Quiero que sientas cuánto te agradezco yo. Te doy mi corazón, todo lo que soy y lo que llegaré a ser por ti. Entregarte mi adoración, mucho más que una simple canción, aún mucho más que todo mi vivir, aún mucho más mi adoración. Como Jacob quiero luchar, Señor, solo bendición verte, Señor, y postrarme a tus pies, agradecerte por el sumo bien. Adorarte es mi petición, adorarte esa es mi canción. Adorarte, Señor, adorarte, Jesús, adorarte. Quiero adorarte, mi Señor y Rey. Quiero que sientas cuánto te agradezco yo. Te doy mi corazón, todo lo que soy y lo que llegaré a ser por ti. Entregarte mi adoración, mucho más que una simple canción, aún mucho más que todo mi vivir, aún mucho más mi adoración. Señor y Rey, quiero que sientas cuánto te agradezco yo. Te doy mi corazón, todo lo que soy y lo que llegaré a hacer por ti. Entregarte mi adoración, mucho más que una simple canción, a mucho más que todo mi vivir, a mucho más. Adorar a Dios no es solo cantar. Adorar a Dios es amarle, reverenciar su nombre, tener reverencia. Es una actitud, es un estilo de vida. Y pregunto, ¿vinieron a adorar a Dios? Pues si eso, vamos a hacerlo ahora cantando y al mismo tiempo amándolo. A través de este canto, canten conmigo. Nadie, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo. Hermanos, vamos a ver si aman al Señor. Vamos a levantar el techo con la voz. Vamos a cantar todos. Si usted ve a alguien al lado suyo que no está cantando, codifíquelo. Nadie pudo hacer. Lo que Cristo hizo dentro de mi ser me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Qué bueno. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Si Cristo lo está, el temor pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. A ver, todos juntos. Nada
nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser, dentro de mi ser. Familia, ¿qué hizo? ¿Qué más? Y felicidad. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer, hoy es lo que ha hecho. Mira, es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar, oh no, que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Si lo crees, cante conmigo. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer que Cristo hizo, lo que Cristo hizo dentro de mi ser, dentro de mi ser. Me llenó de paz, me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer, hoy es lo que ha hecho él. Ahora sí, levanten sus voces todos juntos. Nadie pudo hacer, lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo dentro de mi ser, dentro de mi ser. Me llenó de paz, gracias Señor, y felicidad. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer, hoy es lo que ha hecho. Hijos de Dios, una vez más. Nadie pudo hacer, nadie puede hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Y felicidad, nadie pudo hacer lo que ha hecho. Nadie pudo hacer lo que hizo Él. Y en esta mañana la Iglesia de los Peregrinos agradece al Todopoderoso por el privilegio de tener uno de los nuestros, nuestro hermano Junior Marchena. Ha llegado uno de los momentos cruciales en nuestra experiencia de adoración, y es el momento en que derramamos nuestra alma ante el Señor de una manera especial. Tenemos muchas necesidades. En el chat tenemos hermanos nuestros desde Holanda, Italia, todo Sudamérica, las tres Américas, el Caribe. Y cada uno de nosotros ha venido este día con una necesidad especial. Necesidad de protección, necesidad de provisión, necesidad de sanidad y tantas otras. Pero nuestra mayor necesidad es la de tener un encuentro personal con Jesucristo y permitirle a Dios que pueda llenarnos de su Espíritu Santo. Elena White, a la que nos referimos como la sierva del Señor, en su libro Joyas de los Testimonios, página 3280, el párrafo, dice: la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Está muy cerca el momento en que habrá una tristeza tal que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios,
se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdidas de vidas, guerras y rumores de guerras? Cristo viene pronto, hermanos. Y cuando nosotros vemos solo un ratito de noticias, como se ha perdido el respeto por la vida. La gente mata solo por el gusto de ver cómo se muere alguien. Hijos matando a padres, padres matando a hijos. Nuestras calles están saturadas de violencia. Y en esta mañana, el enfoque de nuestra oración es que por la gracia de Dios nos convertamos en vasijas vacías que puedan ser llenas del Espíritu de Dios. Dice la hermana White que el Espíritu de Dios está retirando lenta pero gradualmente de la tierra. Y habrá en el mundo tanta tristeza que nada la podrá calmar. Yo no sé a ustedes, pero cada día estoy rodeada de gente llorando, de gente sufriendo, de gente padeciendo. Aquí adentro hay gente que no hay bálsamo humano que pueda calmar su tristeza. Pero estamos aquí para adorar y para permitir al Todopoderoso que pueda abrir las ventanas de nuestro corazón, llenarnos de su Santo Espíritu y que ese Espíritu Santo pueda reflejarse en nuestras acciones, en nuestras palabras, que podamos ser lumbreras y esperanza para un mundo en oscuridad. Al inclinar nuestros rostros o ponerse en pie en señal de adoración, tome un momento para pedir al Todopoderoso que cambie este corazón de piedra, que lo llene de su Santo Espíritu y que ese Espíritu pueda plantarnos en medio de la desesperanza que sufre el mundo. Pongámonos en pie para dirigirnos a nuestro Creador. Padre Celestial, como cantara tu Hijo, el hermano Marchena, estamos aquí para adorarte, para reconocerte como nuestro único y verdadero Dios, como Creador, Sustentador y Redentor. A ti y solamente a ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, nuestros corazones en cada rincón del mundo están saturados de dolor, de desesperanza, de preocupaciones, de problemas. Pero confiamos en un Dios que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta la terminación de los tiempos. Señor, nuestras calles están llenas de violencia. Nuestras familias están sufriendo. Nuestros hijos están siendo víctimas de la maldad de este mundo. Porque te han sacado de las escuelas, Señor. Porque te hemos sacado de nuestras vidas, Padre. Por eso te rogamos humildemente que nos perdones. Que de alguna forma tú puedas barrer de nuestro corazón todo lo que no se parece a Jesús. Que podamos convertirnos en vasijas vacías que puedan ser llenas del Espíritu de Dios. Y que en un momento cuando el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, en un momento donde el mundo está desposeído de compasión, de amor, de bondad, de todo lo bueno, de todo lo virtuoso que fundamenta la sociedad, te suplicamos que nos permitas ser la luz, la esperanza para ese mundo en perdición. Señor, aquí adentro hay familias sufriendo por enfermedad, por crisis familiares. Hay jóvenes nuestros en lugares donde realmente necesitan en este momento que tu ángel más rápido baje y que pueda interponerse entre ellos y lo que está pasando. Acércate a esos muchachos, Señor. Permite que tú puedas susurrar en sus oídos que eres un Dios de gracia, que eres un Dios perdonador y que pueden venir a ti y pueden ser restaurados en el nombre de Jesús. Ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a acercarnos un poquitito más al cielo.
que a través del mensaje musical de esta mañana, que a través del mensaje hablado de esta mañana, realmente podamos encontrarnos con Jesús. Y que nuestro pequeño círculo sea tan lejos de nosotros como Holanda o tan cerca como Hialeah, que podamos experimentar un verdadero encuentro con Jesús. Que nuestras palabras, que nuestras acciones puedan reflejar al Dios al cual servimos. Bendice en una manera muy especial al Pastor Álvarez en la exposición de tu palabra, al Pastor al hermano Marchena, al ministro Marchena en la exposición de tu palabra cantada, y que ambos puedan ser poseídos por el Espíritu Santo y que sus mensajes puedan llegar a nosotros para sanar, para restaurar, para salvar y para bendecir. A ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Bueno, queridos hermanos, hay gente que se siente mal porque no conoce muchos países, que no ha viajado, que no conoce gente influyente, que no tiene un apellido famoso. Nada de eso es demasiado importante. Ahora sí le voy a decir lo que es importante: conocer a Cristo. Porque si lo conoces a Él, tendrás vida eterna. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No conozco un rey ni un príncipe, ni amigo de los grandes soy. No conozco un senador ni un gobernador, mas conozco aquel que vida nos ha dado. Conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Mira, Él es Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad. No conozco Londres ni Japón, ni lo más bello del mundo aquí, pero saben, conozco un Dios de amor que me llevará con Él a un lugar donde reinaré con Él en gloria. Conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, y nos ama de verdad. Mi alma canta al Señor, doy gloria a Dios, mi Salvador. Conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz.
Maestro, Salvador, y es quien te ama de verdad. Y ya todos saben cuál es su nombre, ¿verdad? Cristo. El canto que voy a tener ahora es muy especial, muy, muy especial. De hecho, todos son especiales porque escogimos los mejores. Pero este fue escrito por un chico que está en la cárcel, en el dolor. Miren, la paz que no es circunstancial, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz es la que tú me das, aún en medio de la prueba con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La que no es circunstancial, de eso hablamos, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Escucha, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, eso es verdad, pero en Jesús tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo puedo notar en cada palabra, en cada canto, cuánto Dios nos ama. Nos dejó aquí, pero dijo: no los dejo solo, le doy mi paz. Y está allá mirándonos, trabajando
para que nosotros podamos llegar pronto a estar con Él. Querido, si viniste con ese corazón lleno de tristeza, tú tienes conexiones allá, más allá del sol. Hay un Dios que te ama y que viene. Él lo prometió, Él cumple, Él cumple. Mientras tanto, toda la iglesia, los que amamos su venida, decimos: ven, Señor, que la vida que vivo no tiene sentido. Ven, Señor, que aunque tenga riquezas, no puedo con ellas. Ven, Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Que las guerras y muertes no tienen descanso. Que la tierra se mueve, los mares se crecen. Ven, Señor. El mensaje que diste a este pueblo llevamos. Ven, Señor. Tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial. A Elías y Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. El pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor. El dolor se acrecenta, los males se aumentan. Ven, Señor. Ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor. Tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial. A Elías y Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor. A Elías y Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Oh, Señor, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Queremos verte, oh Señor. Y la iglesia y la novia dicen: ¿cuánto faltará, verdad? ¿Cuánto falta? Acompáñenme, que ustedes cantan muy lindo. Este canto que viene ahora, páuselo un segundito, porque quiero escuchar a ustedes cantar esto. Señor, a voces,
hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Vamos a seguir juntos. Grabé esto con tres amigos, con dos amigos. Uno de ellos murió antes de que saliera el video. El que tiene la camisa blanca, cantante pastor, ya pasó al descanso sin ver el canto terminado. Cuando el mundo él creó, su plan fue nuestra unión. Pero Satán me entró y así nos desunió. Mas Cristo nos salvó, oh, yeah, y su vida ofreció. Su sangre nos unió. Prepara una mansión. Miren qué lindo. Y viviremos juntos. Caminaremos juntos. Habrá una paz y también unidad. Yo quiero ese día que llegue. Así será el cielo. Yo lo anhelo para vivir eternamente con Jesús. Hemos visto muchos de los nuestros pasar al descanso. Y vendrán más situaciones similares. Pero confiemos en Dios, Él va a volver. Y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Allá no habrá maldad, pues todo será paz. No existirá el dolor. Es tu reino de amor. El niño jugará con el oso, correrá. No habrá ya que temer, pues existirá el bien. Y viviremos juntos, caminaremos juntos, habrá una paz y también unidad. Así será. Yo lo anhelo para vivir eternamente con Jesús. ¿Cuántos anhelan eso de corazón? Para vivir eternamente con Jesús. Y viviremos juntos, caminaremos juntos, habrá una paz y también un
para vivir eternamente con Jesús. Junto al Salvador, alabando con fervor. Espera ese día. Siento el sonar sonidos de vientos. Lo siento más cerca, gloria a Dios, más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá. Señor vendrá y los cielos se abrirán. Eso viene. Canten. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra esperanza. Y todo terminará cuando veamos el rostro de Jesús. Las profecías cumpliéndose están. Queridos, cualquier momento. Y el pueblo escogido, persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán cuando Cristo venga. Día, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final,
amor final. Los cielos se abrirán. Gloria a Dios. Aleluya, que Cristo venga pronto. Al nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos se han gozado? Gloria a Dios. Gracias, querido tocayo Junior Marchena. Si es Junior, tiene que ser bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Nos hemos gozado grandemente. Bendito sea el nombre de Dios. Tengo una pregunta. Actually, tengo dos preguntas para ustedes. ¿Ustedes dan el diezmo o ustedes devuelven el diezmo? Pues tan claro, pastor, es tan claro, porque cuando tú das algo, implica que te pertenece a ti, ¿sí o no? Ahora, cuando tú devuelves algo, ¿qué implica? Que no es tuyo, que alguien te lo dio. Entonces, Dios nos dio todo lo que somos, somos mayordomo de todo lo que Dios ha visto a bien darnos. Ahora, tengo otra pregunta para usted. ¿Usted da ofrenda o usted devuelve ofrenda? Lo veo dudoso, pastor. Se complicó la cosa, ¿eh? Se complicó. Muchos dicen damos, otros dicen devuelve. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Malaquías 3 y 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y el hombre pregunta, pero ¿y cómo te hemos robado? ¿Cuál fue la respuesta que dijo Dios? En vuestros diezmos, ¿y qué más? ¡Ay! Entonces eso quiere decir que no solamente los diezmos le pertenecen a Dios. ¿Qué también le pertenece? Le pertenecen las ofrendas. ¿Y cuál es la diferencia de esas dos cosas? La diferencia es que los diezmos, yo agradezco a Dios, yo adoro a Dios a través de la obediencia. Cuando Dios quiere que el hombre obedezca, Él hace algo. Él da pausa clara. Con lo del sábado, Él no dijo cualquier día. ¿Él dijo qué? Él dijo el sábado. Cuando le dijo a Adán y Eva, no le dijo cualquier árbol. Le dijo no coma de qué, de ese árbol. Cuando Él agarra el diezmo, Él dice, todo lo que yo te he dado, te lo puede quedar. Pero devuélveme qué, la décima parte, el 10%. Ahora, ¿qué pasa con las ofrendas? Las ofrendas, Dios dio pauta de cuánto tenemos que dar con las ofrendas. No, Él dijo que cada quien dé conforme a qué. Conforme propuso a su corazón. No por necesidad, no, sino con un corazón qué. Alegre. Entonces, yo adoro a Dios con las ofrendas a través de mi gratitud. Adoro a Dios con los diezmos a través de mi obediencia. Y adoro a Dios con las ofrendas a través de mi gratitud. Por lo maravilloso que Dios ha sido, por lo que Él me ha dado, yo le devuelvo. Pero no con un corazón triste, no, no, con un corazón alegre. ¿Cuántos están alegres de estar aquí hoy? Pónganse de pie, señores. Y a los diáconos también les pido que se pongan de pie. Vamos a orarle al Señor, a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Esta iglesia está llena. Aquí hay espíritus dispuestos a adorarte, dispuestos a agradecerte por las bendiciones de tus manos. Te pedimos Señor que bendiga cada bolsillo, que bendiga cada hogar, cada matrimonio. Dale que ello, eso que le hace falta. Bendícelo económicamente, bendícelo espiritualmente, bendícelo a través de la salud también. Gracias Señor por todo lo que tú nos das. Eres un Dios maravilloso y te amamos. El que mucho ama, mucho agradece, y estamos inmensamente agradecidos contigo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén.
To be blessed, God take your promise, just to the test. When the top heaven, falling on the dancing, it's your season, it's your season. To be blessed, to be blessed, es tu tiempo, es tu tiempo de bendición. Dios dio la promesa, tú fuiste fiel, de las ventanas del cielo, yo verá bendiciones, es tu tiempo de bendición. Nos da la paz en medio de la tormenta. A Él sea la gloria. Es tu tiempo de bendición. Aleluya. Todos los bendecidos esta mañana, un aplauso grande a Jesús. Aleluya, amén. Definitivamente, hermanos, somos muy bendecidos. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Cuando nos preparamos para cantar este canto, después de escuchar y cantar y disfrutar con nuestro hermano Junior, gracias, hermano, por alabar con nosotros esta mañana, por elegir esta humilde congregación para juntos cantar a Jesús. Es un privilegio como casa poder compartir el amor de Jesús con la música. En la semana pasada tuvimos acá a una familia de Perú, vino por primera vez a nuestra iglesia, pero ellos son miembros virtual de nuestra iglesia. Mi hermana Elvira, esta mañana recibí tu mensaje. Gracias a Dios, estamos conectadas ahora nuevamente por las redes sociales. Un abrazo grande, feliz sábado. Aquí tienes tu casa, así que cada vez que vienes a Miami,
puertas abiertas en Peregrinos para Elvira. Pero no solamente para Elvira, sino para miles y miles de personas que están conectados con nosotros a través del mundo. Que Dios les bendiga. Que esta mañana continuemos disfrutando la paz de Dios. Esta es la casa de Dios, pero es la casa de cada uno de ustedes. Y anoche cuando estábamos trabajando, entrevistando a Nicolás en Tierra Nueva, me llamó un mensajito que él dejó. Y Nicolás tiene una iglesia cerquitica de su casa, allá en Homestead. Muy cerca, Nicolás podría perfectamente levantarse a las 9:30 y a las 10 estar en la iglesia. Sin embargo, este muchacho viaja cada sábado 38 millas para venir desde donde vive y estar adorando con nosotros. Eso lo hace Nicolás porque él se siente en familia acá. Porque nosotros somos más que una iglesia, somos una familia que ama a Jesús. Y yo alabo a Jesús esta mañana porque la única gloria, el único mérito, toda la gloria y la alabanza la merece Jesús. Esta es la casa de Dios, es la puerta del cielo, pero es la casa de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Así que desde la latitud del planeta donde tú nos estás mirando, o si estás aquí congregado con nosotros, bienvenido. Gracias por adorar con nosotros. Que el Señor te llene de su paz y que esta mañana podamos salir edificados. Vamos a cantar el canto tema de nuestra iglesia y me encantaría que todos nos pusiéramos de pie. Se siente rico cuando adoramos de pie, se siente especial y vamos a cantar con todo el corazón. Esta es tu casa, Dios, un lugar para amar, adorar, crecer.
Alabamos tu nombre en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, y porque tus misericordias son para siempre. Gracias por el privilegio de estar en comunión contigo. Gracias porque a través del estudio en esta palabra, de la palabra en esta mañana, vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Así es, Padre Santo, una vez más derrama tu Santo Espíritu y permite que al salir de aquí salgamos tan bendecidos como cada sábado. En el nombre de Jesús, amén. Qué maravilloso estar aquí en la presencia de Dios. Qué maravilloso estar aquí en la casa de Dios en este día. Un saludo fuerte para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, del país donde se encuentran, del país donde son. Y ahora ustedes aquí que están en esta hermosa iglesia, los peregrinos, salude a una persona que tenga cerca de usted y dígale qué bien te ves este sábado. Qué bien te ves este sábado en la casa de Dios. Qué hermoso que haya decidido estar acá. Yo quiero saludar a Odalkis, a Eli Casada, quiero saludar a tanta gente, a Elvira Ríos, a Chispita, a Acevedo, a Edna, a tanta gente linda que están conectados con nosotros de diferentes países del mundo. Oh, hermanos amados, quiero decirles algo en este momento a todos, y es que del 16 al 19 de agosto vamos a tener con nosotros al pastor Joel Flores, el que sustituyó al pastor Bullón en todo Sudamérica, el evangelista de radio y televisión Nuevo Tiempo, va a estar con nosotros del 16 al 19 de agosto. Hagan planes para estar, porque viene gente de diferentes estados de Norteamérica, vienen gente de diferentes países del mundo para disfrutar con nosotros esa media semana de evangelismo. Pero no les voy a hablar tanto yo. Yo quiero que Joel Flores les diga algo a ustedes esta mañana desde el Brasil. Les pueda decir unas palabras aquí a la iglesia, a los peregrinos y también a los peregrinos del mundo que se congregan con nosotros a través del internet. Joel Flores, por favor. Hola, preciada iglesia de los peregrinos en Miami. Soy el pastor Joel Flores y con mucha alegría quiero decirles que del 16 al 19 de agosto juntos estaremos en una media semana especial. Esta semana la hemos denominado Decisiones Inquebrantables. ¿Cuánto necesitamos tomar decisiones día a día por Jesús? Decisiones firmes. Así que te invito a participar junto a tu familia y a todos tus amigos de esta media semana de reavivamiento, de fortaleza espiritual y sobre todo de un encuentro personal y vivo con Jesús. Así que te espero del 16 al 19 de agosto. Allí nos encontramos. Gracias, Joel. En este momento vamos a orar para estudiar la palabra del Señor. Querido Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuántas gracias te damos, Señor, porque hemos disfrutado a lo grande con nuestro queridísimo Junior Marchena y su esposa que está con nosotros. Cuántas gracias te damos por tu amor, tu protección. Te damos gracias también porque tu paz, tu protección ha estado con nosotros.
En estos días, ayer, estaba hablando con Felipe Garibo y me dice, detrás de Marchena voy yo para los peregrinos, para alegrar a tu iglesia también. Qué maravilloso saber que nos estamos uniendo todos aquellos que hemos sido llamados para salvación, todos aquellos que estamos preparándonos para este tiempo del fin. Guíanos y guárdanos en tu amor, por Jesús, amén. Bueno, familia, el título del mensaje para hoy es Te salvo porque te salvo. Toca al que está al lado tuyo y dile, tú vas a ser salvo en Jesús. Dile, tú vas a ser salvo en Jesús. La gente de las redes, escriba ahí, yo soy salvo en Jesús. No yo quiero ser, no, yo soy salvo en Jesús. Porque el mensaje de hoy lleva por título, Te salvo porque te salvo. ¿Quedó claro eso, Melqui? Oh, queridos, es maravilloso que el mensaje, algunos me decían en mi país, tú eres un especialista en el Antiguo Testamento. Porque no sé si se han dado cuenta en estos ya 2 años que llevamos juntos, que yo tomo lo del Antiguo Testamento y termino en el Nuevo Testamento. O si empiezo por el Nuevo, termino por el Antiguo. Y algunos están tocando así, dice, 2 años el pastor aquí ya, ya sí, 2 años. El tiempo se va volando. Así que es maravilloso saber que Dios ha sido bueno. Y quiero que veamos un detalle. Y el detalle es el siguiente. Algunos a veces no quieren leer el Antiguo Testamento. Porque dicen que cuando abren la palabra del Señor para hacer el año bíblico o leer la Biblia, y el Antiguo Testamento como que las hojas huelen a sangre. Tantas batallas, tantas guerras, tantas muertes. Hay religiones por ahí, cristianas, que ya dicen que de la Biblia lo que hay que leer es el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento ya pasó y que ahora vivimos en el Nuevo Testamento. Pero eso se desmiente con la misma Biblia. Porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Así que no es una parte sí y otra no. El Antiguo Testamento es el comentario del Nuevo. Porque el Nuevo es la vivificación del Antiguo. Por lo tanto, la Biblia se une en todo momento. Ahora, ¿qué sucede? El asunto de que a veces vas a leer el Antiguo Testamento y te resulta difícil leerlo es porque no hemos estudiado un concepto teológico que es muy importante saber. Y está dentro de los gobiernos del mundo. Y es que en el Antiguo Testamento vivían en una teocracia. ¿Qué cosa es teocracia? Teocracia es un gobierno dirigido por Dios. Teo habla de Dios y cracia, gobierno. Cada vez que tú leas por ahí algo que termine en cracia, te va a hablar de qué cosa, de gobierno. Como por ejemplo, democracia. Demo, mucha gente, y cracia, tienen el poder, tienen el gobierno. También está ginecocracia. ¿Qué cosa es ginecocracia? Un lugar donde mandan las mujeres. Gine, cuando la mujer dice, voy a ir al ginecólogo, voy a ir, el hombre no va al ginecólogo, ¿verdad que sí? Hay unos que ya quieren ir, pero los hombres no van al ginecólogo, no van al ginecólogo. Los hombres vamos a otro lado, pero ahí no. Quiero decirles, es que qué tremendo eso, ¿no? Quiero decirles que cuando hay un lugar donde mande la mujer, usted dice, vivo en una ginecocracia. No voy a decirle a los hombres, repitan conmigo. Ni voy a decirle a la iglesia, toca al que está al lado tuyo y dile, ¿en qué tú vives? Porque verdaderamente esto es un poco bochornoso para nosotros. Pero es increíble, donde mandan las mujeres es una ginecocracia. Donde mandan los hombres se llaman falocracia. Falocracia. Donde mandan los viejos es gerontocracia. Donde mandan la gente que no los elige nada, sino que son puestos a dedo, se llama dedocracia. Dedocracia. Oh, queridos, en el Antiguo Testamento vivían en una teocracia. ¿Qué cosa era teocracia? Un gobierno donde gobernaba Dios. O sea, el pueblo de Israel era una nación y Dios era el que los dirigía.
Por eso, cuando tú ves que se dice, llega a esta ciudad y no dejes mujer, no dejes niño, no dejes nada, era porque ya Dios estaba cobrándole a esa gente el juicio final. ¿Y a través de quién hacía Dios el juicio final? ¿A través de quién? De su pueblo, Israel. El problema fue que el pueblo se llegó a corromper tanto que Dios dijo, ahora mía es la venganza, yo pagaré. Porque ustedes ya se han puesto que le dejan la vida a quien yo le digo que no y se la a quien yo le dije que sí. Por lo tanto, a partir de ahora mando yo, dice el Señor. Tú vas a entender un concepto que a veces no te es fácil entender. Y tú dices, bueno, y el Dios del Antiguo Testamento que mandaba matar tanta gente y ese era el pueblo de Dios. Entonces, ¿el pueblo de Israel era el pueblo de Dios o no? Porque hay un mandamiento que Dios le dio en el libro de Éxodo que quiere decir, ¿no qué? No matarás. En Éxodo 20 están los mandamientos de Dios y uno es no matarás. Y aquí está el problema que muchos no entienden. Y es que el mandamiento realmente lo que dice es no asesinarás. ¿Qué cosa es asesinar? Asesinar es quitar la vida injustamente. Pero cuando Dios le decía a alguien, acaba con este, con el otro, no los mandaba a asesinar, los mandaba a matar. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca van a cambiar. Y yo te digo a ti algo, ahora la justicia, Dios se la ha dejado a los gobiernos, se la ha dejado a los tribunales. Por eso es que cuando tú ves en este mundo, te vas a dar cuenta que el poder civil tiene que estar siempre desligado del poder religioso. Cuando el poder civil se une al poder religioso, siempre hay un común denominador o un resultado. O sea, poder civil más poder religioso es igual a persecución. Siempre que el poder civil se una al poder religioso, viene ¿qué cosa? Persecución. Y por eso es que en el tiempo del fin se dice que se va a perseguir a la iglesia, porque el poder civil se va a unir ¿con cuál? Con el poder religioso, y el resultado siempre es persecución. Imagínense ustedes que aquí en la iglesia de los peregrinos, con también que nos llevamos con el gobierno de aquí de Hialeah, nos diga el gobierno de Hialeah, pastor, le vamos a poner la brigada SWAT para que sean los diáconos. ¿Cómo se sentiría uno aquí? Y los policías para que estén al lado del cartel bienvenido, dando la bienvenida a la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? Por eso el poder civil siempre tiene que estar desligado del poder religioso. En la antigüedad ellos vivían en una teocracia, un gobierno donde dirigía a Dios. Y el mensaje de te salvo porque te salvo viene de algo tan controvertido que muchos estudian la palabra de Dios y dicen eso no puede ser. Pero hoy a la luz de la Biblia yo te voy a demostrar a ti que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el plan de Dios siempre fue salvar al ser humano. Que el plan de Dios siempre fue ser amoroso y bondadoso. Que el carácter de Dios no cambia. ¿Sabían ustedes eso? El carácter de Dios no cambia. ¿Y qué dice la palabra que es Dios? Dios es amor. Y tú me dices, ¿y dónde yo puedo hallar el amor en el Antiguo Testamento, en tanta sangre y en una historia sangrienta como la que me vas a contar en esta mañana? Les invito a todos a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Para decirles algo, un poquito de recuento histórico para caer en el texto, sepan que Dios le había dicho a Moisés, sube al monte Sinaí porque te voy a dar las tablas de qué cosa, de la ley. Ya había liberado el pueblo de Egipto y ahora le iba a dar su ley. Una ley que es la ley moral de Dios, la ley inmutable, la ley que no cambia, la ley que permanece por los siglos de los siglos. Y eso, los 10 mandamientos, no son el grupo de leyes, aquellos de ceremonias que fueron clavadas en la cruz. Cuando usted le diga, no, porque la ley fue clavada en la cruz, las leyes de las ceremonias que representaban a Jesucristo. Pero la ley moral de Dios no fue bajo ningún concepto clavada en la cruz. Mira lo que dice aquí, Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de todos ustedes, de las mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Oh, queridos, resulta ser que cuando Moisés está allá esperando que Jehová le dé la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, la primera vez dice que Dios mismo cortó las tablas y con el dedo que hizo, escribió. Y como Moisés se demoraba con Dios allá arriba, el pueblo le dijo a Aarón, el hermano de Moisés: este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Ya Aarón, desde que escucha que están diciendo, este Moisés, de una manera despectiva, ya Aarón podía haberse puesto sobre aviso de que lo que iba a pasar no era bueno. Pero Aarón, conociendo que el ser humano parece que la mayoría de nosotros somos de Monterrey, los mexicanos saben lo que estamos diciendo, nosotros decimos que somos codos, que nosotros somos, como otra palabra para decir cuando uno tacaño, agarrado, cicatero. Aarón dijo: vamos a hacer algo. Si ustedes quieren que yo les haga un becerro, pues quítense las argollas, quítense los zarcillos, quítense los aretes, quítense todo, y yo les voy a hacer el becerro. Y qué cosa tan grande, qué sorpresa para Aarón, que cuando dice: voy a hacer el becerro de oro, si me dan lo que ustedes tienen. Eran gente parecida a muchos de nosotros, que para dar un dólar de diezmo, un dólar de ofrenda, lo piensan 80 veces. Y Aarón dice: como son así, y cuando yo le diga que se quiten las joyas, esa gente va a decir que no. Pero yo no sé qué pasa en esta vida, aunque sí sé qué pasa. Yo no sé qué pasa en esta vida. ¿Por qué nosotros somos tan tacaños para con Dios y derrochamos tanto en cosas que no son para Dios? El que tenga oído entienda. Te da trabajo dar un dólar aquí para Dios, pero allá afuera te gastas miles en cosas que hasta son perjudiciales para ti. Toca al que está al lado tuyo y dile: no seas tacaño. Toca al que está al lado tuyo, porque me están mirando como pescados en nevera. Así todo el mundo me ha abierto los ojos, Junior, como diciendo: pastor, qué cosa. Toca al que está al lado tuyo y dile: no seas más tacaño, chico. Oye, queridos, y es increíble cómo Aarón pensó que al decirle quítense las joyas y quítense todo eso, dice Aarón: está loco. Si esa cadena la compró ella allá en el dolarazo, está loco. Si esto... No voy a sacar la historia de las cadenas, porque mucha gente van de aquí para Cuba encadenado, y las cadenas, yo vi la tienda aquí donde las... Ya yo vi la tienda aquí donde las alquilan. Y quiero decirle, llegan a Cuba y la gente dice: está millonario allá. Oh, queridos, y resulta ser que Aarón, cuando ve que estaban con ese problema, con el dinero, dice Aarón: denme las cadenas, denme las cadenas. Dice el pueblo: ¿y para qué? Para hacerles el becerro, dice la gente. ¡Claro que sí! Oye, ¿qué cosa es esa, chico? Y empieza a quitarse todo el mundo los aretes y las joyas, todo el mundo, y se lo lanzan a Aarón. Y Aarón dice: wow, no me queda otra que hacerle el becerro. Y empieza a hacerles el becerro, dice que talló con buril, con todo, hizo el becerro. Y cuando dice Aarón: bueno, señores, pues mañana va a haber fiesta a Jehová. La gente eran 7-Eleven como la mayoría de nosotros. El sábado a las 11 de la mañana es que llegamos a la iglesia. Y Aarón dice: mañana temprano va a haber fiesta a Jehová. Aarón sabía que no iban a ir, porque la gente para ir a la iglesia se demoraba cantidad. La gente está mirando en la cama cuando va a empezar el sermón. Para ya desde aquí, Estados Unidos, que tenemos tanto desarrollo, desde la cama tú agarras el control remoto del carro y le haces así, ¡wum! Y el carro arranca allá afuera. Y en ese momento es que uno llega. Oh, dice Aarón, ¿qué va? Esta gente va a llegar tarde. Pero la palabra de Dios me dice lo contrario. Dice: y después que Aarón hizo el becerro, la gente madrugó.
cosa es esto, caballero? La gente madrugó. Tú no vendrás temprano a la iglesia, pero hay una pila de lado para donde tú madrugas. Que te digan que te van a dar la ciudadanía mañana a las 4 de la mañana, a ver si tú no estás ahí. A la iglesia que tú no vienes, pero hay muchas cosas para que tú madrugas. Toca al que está al lado tuyo y dile, te he visto madrugar, dile, te he visto madrugar, te he visto madrugar, te he visto madrugar. Ahora, para venir aquí, es que tú llegas 7-Eleven el sábado a las 11 de la mañana, pero para otro lado, Pedrito, madrugamos, madrugamos. Oh, queridos, y cuando Aarón vio aquello, dice, Dios mío, ¿qué situación? Y empieza la danza, empieza el baile, empieza la gozadera. Allí estaba la gente, vaya de cuántas orquestas habían. Y la gente tenía una alegría. La viejita que para entrar a la iglesia había que ayudarla con el bastón, se levantó y bailaba. Y todo aquello, es increíble. Es increíble. Yo veo a muchos aquí que me están diciendo, pastor, ore por mí, ore por mi cadera, por esto. Y lo veo en Facebook bailando. Yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya yo en vez de una cuenta de Facebook tengo dos, porque se me agotó la primera y ya la segunda se está agotando también. Y yo veo a la gente que no tiene para venir a la iglesia y lo veo por allá comprándose cosas. Y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y así estaba el pueblo. La gente estaba bailando y al lado del becerro. Y cuando dícele Dios a Moisés, Moisés, anda, desciende porque el pueblo. Y aquí viene una cosa linda, caballero, que yo quiero. No puedo terminar de predicar hoy sin contártelo. Éxodo 32:7 dice. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Dice Moisés, ¿cómo? Oye, qué lindo Moisés, es verdad que era manso, pero no era menso. Dícele Dios a Moisés, tu pueblo que tú sacaste. Mira cómo está eso, dice, ¿cómo? El mío, ¿qué saqué yo? No, el tuyo, ¿qué sacaste tú? ¿Cómo me va a decir que el mío? Mi pueblo, no, el Señor lo que estaba era probando a Moisés, a ver si con las glorias se le habían olvidado las memorias. Porque desgraciadamente, en muchas iglesias por ahí, digo, los peregrinos no, gracias a Dios. Amén. No digan amén porque no saben lo que voy a decir. Quiero decir, en muchas iglesias por ahí, que de personas que me están mirando en los diferentes países del mundo, hay gente que se creen que son los dueños de la iglesia. Hay gente que piensan que su palabra es la palabra de Jehová. Hay gente que creen que lo que ellos dicen hay que hacerlo porque sí. Y Moisés le deja bien claro a Dios, la iglesia no es mía, la iglesia es tuya. Y tú la redimiste y la sacaste con mano poderosa. ¿Cuántos en este momento quieren decirle al que está al lado suyo, la iglesia no es tuya? Díselo. La iglesia no es tuya. No te creas cosa que tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Esta iglesia se mantiene por la misericordia de Jehová. Y esta iglesia avanzará conmigo sin mí, contigo sin ti. Porque esta iglesia es de Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice, ¿qué va a ser de la iglesia cuando yo me vaya? Gloria a Dios porque te vas, porque eres un estorbo en la casa de Dios. Aquí el que viene no estorba y el que se va no hace falta. Oh, queridos, mucha gente se va de la iglesia y dice, ¿qué será de la iglesia cuando yo me vaya? Y cuando se va es cuando mejor se pone esto. ¿Qué será de mí cuando falte? Y el Señor estaba diciendo, mi hijo, estoy contándote los días a ver si le da reposo a esta gente. Y esto no va solamente a qué será en la iglesia. Hay mujeres que dicen, cuando yo me muera, te morirás. Y hombres que dicen, si yo te falto.
Y yo he visto mucha gente, no es contigo, Cookie, para no te la vayas a tomar contigo. Pero yo he visto mucha gente cuando el marido se le ha muerto, son las mujeres más felices del mundo. No se vestían y ahora se visten. Eran amargadas y ahora tienen una alegría inmensa. Oh, hermanos míos. Por eso Moisés le dice a Dios, no. Este mi pueblo, no, este tu pueblo. Y es más, que si acabas con ellos como estás pensando, ¿qué dirá la gente de ti, no de mí? ¿Qué dirá la gente de ti? Que los sacaste de Egipto con mano poderosa y ahora los matas aquí. Tú eres el que te vas a desprestigiar, no yo. Y a veces la gente se confunde. Le está pasando tal cosa en la iglesia rural. A mí no me está pasando nada. Se están divorciando 7 en la iglesia rural. Mi matrimonio está bien. El asunto no es contra mí. Y hay gente que toma cosas contra mí para hacer sufrir a la iglesia. No. Cuando tú me haces un mal a mí, no me lo estás haciendo a mí. Tú se lo estás haciendo a Dios, porque la iglesia es de Él. Y Él la compró con su sangre. Oh, queridos, por eso Moisés se le fue claro con Dios. Le dice, no. Mía la iglesia, no, esto es tuyo. Y si algo pasa que te va a desprestigiar, eres tú, porque lo sacaste de Egipto. Y mira ahora cómo esta gente van a morir en el desierto. Entonces, dice el Moisés a Dios, ¿qué vamos a hacer? Dice el Señor, baja. Tú lo vas a leer en casa todo el capítulo. Baja, porque este pueblo se ha corrompido. Cuando Moisés hace así que baja, y va bajando, le dice Josué, que siempre andaba con Moisés, le dice Josué, óyeme, yo siento grito de guerra allá abajo, dice Moisés, no chico, no. La gente lo que está en el gozo, el que no movía la cadera, ahora la mueve, que parece que está engrasado, el que no, increíble, para salir a predicar el evangelio a alguien no podía, y ahora está engrasado frente al becerro. Y dice Moisés, no, el pueblo lo que está es gozoso. Y cuando Moisés hace así que ella baja y mira la verdad de lo que estaba pasando, del enojo que tomó, agarró las tablas de la ley y le hizo, ¡ay! Las tiró. Cuando llegó donde estaba el becerro, le pregunta al hermano, ¿y esto qué pasó, Aarón? ¿Qué pasó? Si te dejé a ti aquí al frente de esto, ¿qué pasó? Y dice el Aarón, yo le pedí que me dieran las joyas. Me las dieron, las tiré al fuego y salió el toro este. ¡Ay, Aarón! Está parecido al sermón que di el sábado pasado, que agarramos con la rubia, ¿se acuerdan? Y me dice, ¿y cómo llegó? No, ¿cómo que llegó? Aarón, ¿cómo que tú lanzaste esto y salió? Dice Moisés, ahora voy a moler el toro este. Y se lo voy a meter en el agua y se lo van a tener que tomar. Y Dios dijo, óyeme Moisés, Voy a terminar con este pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, no hagas eso. Y estaba la gente rebelde. Y ahí exactamente cuando está la gente rebelde, dice Moisés, oh queridos, mire lo que dice aquí, versículo 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vayan puerta por puerta del campamento, maten cada uno, no importa que sea su hermano, su amigo, su pariente, todo el que esté rebelde me lo matan. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. La rebelión estaba fuerte. Ahora tú me dices, pastor, el juicio cayó sobre esas personas. Y el Señor le dijo, no me dejes a nadie de los que se rebelaron, me los mata a todos, no importa que sea tu hermano, no importa que sea tu familia, no importa que sea quien sea. Esta es labor de carnicero, coge la espada y ve para allá y arráncale la cabeza al que sea de los que están en rebelión. Oh familia, aquí aprendo yo una gran cosa como pastor del evangelio. Y es que aunque la gente me esté obligando a hacer cosas contrarias a la palabra del Señor, lo van a hacer si quieren, pero sobre mi cadáver. ¿Sabes por qué? Porque después cuando esa misma gente fracasan, la culpa de su fracaso la tengo yo también. ¿Se han dado cuenta de eso?
Ay, pastor, yo hice esto porque usted no me dijo. Yo hice esto porque usted esto. Yo hice esto. No. Todo el que le dijo a Aarón, hazme el toro ese. Ahora, cuando llega Moisés, todo el mundo se escondieron y dejaron a Aarón adelante. Y Aarón dice, no. Cuando Aarón se ve solo, porque eso es lo mismo que hace el diablo, como te hablaba el sábado pasado. El diablo te empuja, pero después te deja solo. Y cuando le dijeron, Aarón, vamos a hacer el becerro, y Aarón era el líder, Aarón podía haber dicho, si quieren hacer el becerro, lo hacen ustedes, pero a mí no me hablen de eso. Pero Aarón, por congraciarse, porque el problema de un líder está en tratar de congraciarse. El líder no está para caerle bien a nadie, el líder está para caerle bien a Dios. Y que el pueblo que quiera salvarse mirando a Dios, mirando a Jesús, sea salvo. Yo te digo la verdad, tú haz lo que te dé el deseo, pero no puedes decir que yo no te dije, porque simplemente dice la palabra, el pecador morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu cabeza. Yo te digo la verdad y tú haz lo que tú quieras, pero no me digas mi mañana que yo fui un perro mudo aquí, un asalariado, que quería estar en buena con el bueno, con el malo, en la conga y en la consagración, en el vino sin fermentar y el fermentado, y acá, no. El líder de Dios tiene que tener una posición. Y a veces tener esa posición es duro. ¿Tú crees que fue fácil para Moisés decirle, ahora caje, agarren espada y maten, no importa que sea su familia? Eso es duro. Y la gente que tomó la espada para matar a todo el rebelde, también le fue duro. ¿Tú sabes lo que es tocar la puerta de la casa de tu hermano y decirle, te vas con tu familia y todo? Es duro. Mantener las reglas del Señor, mantener las normas del Señor, mantener las cosas como Dios quiere, familia, no es fácil. Y si alguien quiere saber de eso, que me pregunte a mí. Si ahora mismo yo digo, señores, no se debe cantar el himno, renuévame Señor Jesús en la iglesia. Es un decir, no te quiero decir que ese himno esté malo. Porque me parece que no, y hemos leído la palabra del Señor y dice que no. Al otro sábado, el que va a cantar empieza. Más allá del sol. Y yo como pastor en el primer banco diciendo, amén, amén, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y en eso mira el del piano y le dice, por eso, renuévame. Porque no crea que el que está haciendo mal no sabe que está haciendo mal. El que está haciendo mal sabe que está haciendo mal y te está mirando con el rabito en los ojos. Renuévame. Y el pastor ahí. Y como vivimos en un país donde tú no puedes, en Pinal del Río le quitaban la luz a la gente. ¿Se acuerdan de aquello? En Pinal del Río, todo eso se hacía en la iglesia. Ustedes se ríen porque saben que en Pinal del Río lo hacía. Hay un amigo mío que le pusieron por nombre Catao, porque él fue el que tumbó el Catao de la luz. Cuando hubo uno que estaba cantando una cosa, fueron y le tumbaron el Catao. Pero aquí yo hago eso y voy preso. Aquí ya después que una gente se me subió aquí, como se subió, yo no lo puedo bajar. Porque quedó grabado en las cámaras. Y yo voy a hacer el juicio de la próxima semana. Aquí cualquiera te pone un SU de $8,000, de miles, hasta de un millón. Entonces la gente hace lo malo y te mira con el rabo el ojo a ver qué tú haces. Renuévame, ya no quiero ser igual. Porque el maldito sabe que es maldito. Toca al que está al lado tuyo y le dice, tú sabes, Dile, tú sabes lo que tú haces, tú sabes lo que tú haces. Aquí nadie hace las cosas inocentemente, aquí el que está haciendo las cosas sabe lo que está haciendo, sabe. Oh, queridos, amén, tú sabes. Oh, queridos, pero el asunto no es tan así como tú lo estás leyendo aquí, el asunto no es tan así. A mucha gente por ahí no quiere creer ni leer los escritos de Elena G. de White. Dicen que es una mujer anticuada, fuera de moda, fuera de no sé qué. Y dicen tantas cosas. Pero ella dice de sí mismo, es la luz menor que nos lleva a la mayor. O ella no dice nada que la Biblia no diga. Ella simplemente ayuda para que tú entiendas cosas de la palabra del Señor. ¿Cuánta gente por no leer los libros de Elena G. White se están perdiendo cosas tremendas que Dios da para bendición tuya y por ese que no va a leer nada, que no, óyeme, léelo, vale la pena? Cuando yo me puse a estudiar la historia, digo, Señor, fue así que el hermano mató al hermano, el primo al primo, el otro al otro, fue así que se agarró la espada así.
Y voy al libro Patriarcas y Profetas, página 54, párrafo 3, o página 333, si tienes el moderno, párrafo 3, dice lo siguiente: poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: quien esté por Jehová, júntase conmigo. Dice: los que habían participado en la apostasía debían colocarse, los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la mano derecha de Moisés. Luego Moisés dijo: los que participaron pero se han arrepentido de su pecado, pónganse a la izquierda. Y los que habían bailado y se habían arrepentido de lo que hicieron, se pusieron a la izquierda. Luego dice Moisés: si alguien persiste en su pecado y no quiere aceptar la voluntad de Jehová, pues entonces aquellos que no han pecado, vayan y destrúyanlo por completo. En el nombre del Señor de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha que debían mantener la limpieza de la idolatría del pueblo, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que perseguían, los que persistían en la rebelión. Y cayeron ese día como 3,000 hombres. O sea, Dios dio opción. ¿Quedó claro eso? Si usted bailó, si usted gozó al lado del becerro, pero se arrepintió, póngase a la izquierda. Usted no está aquí para hacer juicio a nadie. El que esté escuchando entienda. Si usted bailó, si usted echó su merenguito, si usted bailó su cumbiecita, si usted bailó su cha-cha-cha al lado del becerro, pero usted ahora que ve la situación y lo que usted ha hecho, dice: yo me entrego a Jehová, yo no debía haber bailado, yo fallé en la fe, póngase a la izquierda. Los que están a la izquierda, manténganse ahí. Los que están en la derecha, que fueron los que no participaron de nada de esto y se mantuvieron limpios, pónganse a la derecha, porque ustedes van a ser los ejecutores de la justicia. O sea, si yo diría aquí en esta mañana, o si yo dijera aquí en esta mañana, que los que no hayan pecado en la iglesia de los peregrinos, los que no hayan pecado en las redes sociales, pónganse a la derecha, ¿quién se podrá poner? Fíjense que ya yo estoy corriendo para acá. Pues yo, por la misericordia de Jehová, tú y yo no hemos sido consumidos. Toca al que está al lado tuyo y dile: tú estás vivo por misericordia. Toca y dice: tú estás vivo por misericordia, porque Dios ha sido misericordioso contigo. Por lo tanto, los que estaban a la derecha eran los que tenían la moral de tomar un arma y empuñarla contra aquellos rebeldes. Pero el que estaba a la izquierda no podía decir ni pío, porque sabe que estaba allí bajo la ¿qué cosa? Bajo la misericordia. Y a mí me da tremendo dolor. Tengo una palabra muy cubana para decir, pero como estoy en redes sociales no la puedo decir. Pero a mí me da tremendo dolor cada vez que yo veo gente que está sucia tratando de ensuciar a los demás. Gente que está comiendo fango hablando mal de otra persona. Hermano querido, si usted está aquí por la misericordia de Jehová, no critique a nadie. Cállese y agradézcale a Dios. Cállese. Porque dice la palabra del Señor: no estés mirando la pajita que está en el ojo ajeno si tú tienes un tronco en el tuyo, papá. Toca al que está al lado tuyo y dile: cállate un poco. A ver, dile: cállate un poco. Cállate un poco. Oh, queridos, el plan de Dios siempre ha sido salvar al ser humano. Siempre. En aquel momento le dio la oportunidad de escapar. Y dice aquí en El Deseado de Toda la Gente, página 323, párrafo 1: es la obra de Satanás llenar los corazones de duda, los induce a mirar a Dios como un juez severo, los tienta a pecar y luego considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades.
no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ningún agravio atormenta el alma, sin que Dios también suspire, palpite y sufra junto contigo, porque su corazón está contigo. Él sabe tu necesidad, Él sabe tu dolor, y dice que es obra de Satanás hacernos creer a nosotros que si pecamos, Dios no nos va a recibir. A ti no te recibirá el hermano mayor. Ay, Dios mío, qué cosa más grande. A ti no te recibirá el hermano mayor del hijo pródigo, pero el Padre nos recibe a todos. Oh, queridos, la guerra de Dios no es con los hijos pródigos, sino con los hermanos mayores. Porque cuando el pródigo viene, me llama la atención lo que dice el comentario de la historia o de la parábola del hijo pródigo. Dice: nunca leerás en la Biblia si el hijo mayor se gozó o no. Lo único que leerás es que llegó y el padre hizo fiesta. Si tú te gozas o no con el que llega, es asunto tuyo. Yo no vine aquí a verte a ti. Yo vine aquí a ver a Dios. Y Dios al pródigo llama que venga sin tardar, familia. Yo vine aquí por él. Oh, familia. Dios quiere salvarnos a todos, ¿lo sabían? Él no está velando a ver quién cayó en una cosita para arrancarle la cabeza. Él no está esperando a ver quién cometió un error para desbaratarlo. No. Óyeme, si ese fue el evangelio que te vendieron, te estafaron, te lo digo. Dios no es un Dios que está velando a ver cuánto se puede llevar. Dios es un Dios que está velando a ver a cuánto puede salvar. Y si dice la palabra del Señor que todo el que confiese el nombre del Señor Jesucristo será salvo, familia. Oh, queridos, ¿sabías tú que en el cielo va a haber gente que ni van a saber del plan de salvación? ¿Lo sabías? Mira lo que dice la Biblia en Zacarías 13:6. Dice: muchos le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fue herido en casa de mis amigos. O sea, va a haber gente en el cielo que le va a preguntar a Jesús, ¿y esas heridas de qué son? Hay mucha gente que a veces me dicen, pastor, ¿y qué va a pasar con mi abuelito que no conoció de Jesús? Pero siempre decía que Dios te bendiga, haz bien y no mires a quién, no pagues mal por mal, esto, lo otro. Y la bendición, papá, que Jehová te bendiga, que Dios te bendiga. Y nunca conoció la iglesia adventista, nunca conoció una Biblia, nunca conoció nada. Los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, porque Dios es justo. Y en el cielo va a haber muchas sorpresas. Por eso dice que hay gente que va a preguntar, ¿y qué ¿Qué heridas son estas? ¿Qué heridas son estas? Y para que te caigas para atrás, dice aquí esta cita, mira qué poderosa esta cita, que Jesucristo se va a poner de instructor bíblico en el cielo. ¿Oye eso? Jesucristo va a ser obrero bíblico en el cielo, ¿lo sabías? Mira lo que dice. Mensaje Selecto, tomo 1, página 307, párrafo 1, dice: una clase especial en el cielo va a existir. Entre los redimidos habrá algunos que ni sabrán de Jesús. Habrá algunos que se habrán aferrado a Cristo en las últimas horas de su vida. Y se darán instrucciones en el cielo a los que cuando murieron no entendían el plan de salvación. Cristo guiará a los redimidos hasta el río de la vida. Y allí les explicará lo que en esta tierra no pudieron entender. Oh, familia, toca al que está al lado tuyo y dile: somos salvos, díselo. Somos salvos. Oh, queridos, el problema está que tenemos tanto conocimiento bíblico, que hemos leído tantos libros del linaje de Juárez, que cuando tú le preguntas a un adventista, ¿tú estás salvo o no?, todo el mundo dice: a lo mejor cuando lleguemos allá sabremos. No. Tú puedes saber aquí, imagínate tú, yo en la iglesia aquí, no estoy bailando la merenguita, estoy tratando de ser, estoy comiendo la carne que Dios dice que se deben comer, algunos ya ni carne, está bien, ni carne, otros conocen el evangelio de Jesús, estoy luchando con mis tentaciones en el nombre de Jesús, y ahora yo estoy aquí sin saber si me salvo o no.
óyeme, tú eres el más infeliz de todos. Cuando la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema está, y te lo voy a explicar esta mañana, porque si no te vas a ir de aquí sin saber esto y no te puedes ir sin saber esto. El problema está que después que tú aceptas a Cristo, Él te toma tal cual eres, pero no te deja así, Él te transforma. Pero está el problema que tú empiezas a leer y a leer y a leer la palabra del Señor y eso es bueno. Y empiezas a leer y a leer el libro de Elena de White y eso está bien. Pero el problema es que tú dices, ay Señor, como dice el himno, al contemplarte mi Salvador y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar, cúbreme Cristo, quiero que triunfar. O sea, tú te ves tan malo porque te estás poniendo en el espejo de Jesús y frente a Jesús nunca llegamos a la meta. El hecho de que tú cada día quieras asemejarte a Jesús no quiere decir que un día vas a ser como Él, porque como Él es Él. Tú eres tú. Por eso cuando Job habló todo lo que habló contra Dios y dijo maldito el día en que nací y todas esas cosas, siguió siendo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque era un perfecto ser humano. Por eso yo quiero decirte algo en este momento. Hay una gran diferencia entre salvación y santificación. ¿Qué cosa es salvación? Salvación es cuando acepto a Jesús, le abro mi corazón, Él perdona mis pecados y ahora yo vivo en sus caminos. Ya soy salvo en Cristo. Santificación es después que conozco a Jesús y empiezo a leer el libro de Elena G. de White y empiezo a leer más la Biblia y digo, ay Señor, yo quiero parecerme más, yo quiero parecerme más. Ay Señor, no llego a la medida esta, pero ayúdame. Ay, como ayer no soy, pero permite que mañana yo sea mejor. Ay Señor, pero te doy gracias porque ya hoy no soy como ayer, pero sigo para adelante. Como decía el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Óyeme, quien quiere mejorar es porque está vivo, familia. ¿Cuándo tú has visto un muerto tratando de mejorar? Si tú quieres mejorar en tu vida cristiana, es porque eres salvo en Jesucristo. Toca al que está al lado tuyo y dile, vete en paz, tú eres salvo en Jesús. Oh, hermanos. La salvación es algo que la tenemos garantizado en Cristo. Y muchos viven tristes porque piensan que están perdidos porque están luchando por su santificación. Pero ya usted tiene la salvación asegurada. Ahora que cada día yo quiera ser mejor es otra cosa. Pero ya yo soy salvo en Jesucristo. Y la salvación mía no me la quita nadie. Por eso en este momento, queridos, conocí una mujer llamada Jacqueline González. Esa mujer la conocí y estaba en el FUBAN ahí, ayudando a los trabajadores del FUBAN. Cuando ella llegó y me dice, me tocó y me dice, yo necesito una oración. Necesito una oración. Me acuerdo que salí del FUBAN, oré con ella y me abrió su corazón, me abrió su vida. Esa mujer, desde los 12 años, salió de los caminos de Dios. Su familia era una de esas familias que no entendían con el asunto de la salvación en Jesús y pensaba que la salvación estaba en hacer, guardar. Y llegó el momento cuando ella llegó a la adolescencia que ella dijo, si la iglesia es así, yo me voy de la iglesia. Como hablábamos el sábado pasado, si no has escuchado el tema el sábado pasado, te pido que lo escuches. El diablo trocó su mente de tal manera que vio como esclavos a los que estábamos en Cristo y vio como libres a los que estaban con Satanás. Viajó mundo abajo hasta que cayó en el mundo de la hechicería. En esos días el Señor empezó a tocar su corazón más violento que nunca. Y llegó el momento que dijo, yo decido entregarme a Jesús. Porque el problema es que Satanás te ofrece libertad, pero realmente lo que tienes es esclavitud. Y la palabra de Dios dice que su yugo es fácil y ligera la carga cuando tú vienes a Jesucristo. Ya no es esa chica inocente de 12 años, ya tiene una hija,
joven, lleva en su cuerpo las marcas de tatuaje cuando salió para el mundo. Pero hoy dice: yo quiero caer en las manos de Dios. Ella está aquí y yo quiero que ella pase al frente un momentico y prepárame un micrófono, porque ella tiene algo que decirle a ustedes y a las redes sociales. Aquí está. Esta semana pasada dijo: me entrego a Jesucristo. Y a ustedes parece que le estoy presentando un velorio. ¿Cuántos se sienten felices por la decisión que ella ha tomado? Tal parece que la estoy condenando a muerte. No, si hay gozo en el cielo. Me imagino y veo con los ojos de la fe a Jesucristo tocando al Padre diciendo: ¿viste? Valió la pena morir. Valió la pena ir allá abajo, porque hay almas entregándose a Jesús. Y yo quiero preguntarte a ti, muchacha, y quiero que tu hija venga acá, si puedes venir, pues estás emocionada con tus lágrimas ahí, porque no esperabas que tu mamá iba a tomar ese paso. Ella ha decidido seguir a Cristo. Este sábado que viene no, porque es el programa juvenil. Creo que tienen un bautizo los jóvenes por la tarde, una cosa impactante que van a presentar en la tarde, de un muchacho que ha sido sacado de las garras del diablo y lo van a bautizar el sábado en la tarde. Pero ella va a ser bautizada el próximo sábado. Así que esto es de bautizo en bautizo, porque hay personas decidiendo por Jesús. Hija amada, tu mamá vive todavía. ¿Qué tú quisieras decir hoy sábado? Yo desde los 12 años me aparté y me he pasado la vida entera esperando que Dios me cambie y que haga algo conmigo para yo regresar. A veces iba a la iglesia otra vez buscando la manera de sentir algo y no pasaba nada conmigo. Mi familia es cristiana, pero mi madre, sin darse cuenta, me apartó obligándome. Pero en mi corazón siempre estuvo Dios durante toda mi vida desde que me fui. De hecho, tengo 40 años y solo recuerdo haber sido feliz en el corto tiempo que estuve en la iglesia. Amén. Mi hija está aquí a mi lado y ya es bautizada gracias a lo que yo, a pesar de estar fuera, le fui enseñando. Y a mí me costaba siempre llegar otra vez. De hecho, estaba equivocada pensando que tenía que cambiar para poderme bautizar, que tenía que dejar todo lo que era, que sea perfecta, para poder llegar otra vez y bautizarme. Pero gracias a que me he puesto y he tratado de entender y le he preguntado a todo el que he podido, entendí que no, que yo tengo que entrar en el agua como soy. Amén. Y que entonces Dios va a hacer las cosas conmigo. ¡Amén! ¡Ese es el evangelio, familia! ¡Ese es el evangelio! ¡Ese es el evangelio! Yo amo a Dios. A pesar de lo que soy, Él lo sabe. Siempre he estado con Él a pesar de todo. Y sé que ahora cuando me bautice van a venir muchas guerras, muchas más de las que he estado viviendo últimamente. Pero estoy preparada porque sé que voy a estar con Dios y que Él va a estar conmigo. Amén. Amén. Le digo a todos los que están aquí, que están aquí dentro, no salgan afuera, no hay nada que buscar, no hay nada que buscar allá afuera, no hay nada. Nada. Manténganse aquí, traigan a todo el que pueda hacia adentro, que es donde debemos estar todos. Amén. Y prepararnos para cuando Dios venga. Amén, amén. Quiero que te quedes ahí, no te bajes. No te bajes, porque ahora voy a llamar a Cilia. ¿Dónde está Cilia? Esa chiquita me cuenta a su familia que le encantaba cuando muchachita escuchar los sermones de su servidor cuando era director nacional de jóvenes en mi país. Y muchas veces cantó y todo. Ven acá, hija. Por cosas de la vida ha estado un poquito alejadita de Dios. Hoy decidió venir a la casa de Jesús. Y espero, Cilia, tu familia te está mirando donde quiera del mundo hoy, que sea tu decisión pertenecer a la familia de Dios nuevamente. Y yo me pregunto, mientras que Junior va a cantar una canción que a mí me fascina, la gente de las redes dice: ay, ¿por qué no cantó? Dios puede tus lágrimas, Dios puede
limpiar tus lágrimas y por qué no cantó el santuario. Junior, la gente quiere que tú cantes todos los discos aquí hoy, pero no puede ser. Ya en otra ocasión vendrás nuevamente. Pero si mientras Junior está cantando, tú sientes que necesitas venir aquí delante, entregarle tu corazón a Jesús, a pesar de lo pecador o pecadora que seas, a pesar de las cosas en las que hayas caído, como estudiamos en el día de hoy, el amor de Dios siempre es grande. Tan alto que no hay nadie que pueda estar encima de Él. Tan bajo que no hay nadie que haya caído tan bajo que no pueda estar abajo de Él. Tan ancho que no hay nadie que pueda estar fuera de Él. Porque grande es el amor de Dios. Y mientras Junior cante, yo quiero ver si tú trajiste un amigo, una amiga a la casa de Dios. Si tú mismo quieres venir agradecido a Dios porque te ama, como pasó con el caso de Moisés y el pueblo cuando estaba con el becerro. No le dijo maten y maten. No. El que está en rebelión y no quiere salir, bueno, que ese que muera. Pero si alguien quiere salir de ahí, que se pare a la izquierda. A la izquierda están los que no juzgan. A la izquierda están los que no pueden decir nada. A la izquierda están los que están temblorosos. A la izquierda están aquellos que saben que la salvación que tiene es por la gracia de Jesucristo. Oh, querido, si tú te sientes así, cuando Junior cante, ven. Y vamos a darnos las manos. Y vamos a decir, Señor, gracias por tu gracia. Y aunque la gente te critique, recuerda siempre esta frase que yo digo. Más grande que la lengua que te critica, es la gracia de Cristo que te cubre. Por eso ven con fe y acepta a Jesucristo este día. Junior. ¿Dónde está la primera persona que vendrá antes que Junior cante? Diciendo, Señor, gracias si por tu gracia para conmigo. Mi propio mal. Gloria a Dios. ¿Por qué tanto afán? ¿Dónde si estás? Solo te doy. ¿Dónde estás, ven? Diciendo gracias. Porque la insistencia, la gracias tanta por tu gracia. Paciencia. Por mí, yo no me Señor, merezco la salvación. Porque te mantienes tocando a mi puerta. Porque mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido de ti, o me sigo negando a entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder. Rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. ¿Quién quiere darle gracias a Jesús por su gracia para con él? Porque hemos adorado el becerro, porque nos ha dado el deseo. Hemos fallado porque hemos querido, pero su gracia. ¿Por qué no me dejas si yo tantas veces te dije no? ¿Por qué no te quejas? Solo me invitas con dulce amor. ¿Por qué ofreces tanto? Mitigas mi llanto y mi dolor. ¿Por qué no lo entiendo si no lo merezco? Mientras más me retiro, sigues atrás. Mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido de ti, o me sigo negando a entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder. Rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir, Jesús, que si acaso me olvido de ti,
sigo negando entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder. Rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. Rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo. Amén. Siguen llegando personas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te quedes sufriendo en ningún banco de esos que hay ahí. Tú ven a la presencia de Dios si quieres aceptar su gracia hoy. Ven a los pies de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu gracia. Yo fui de los que bailé al lado del toro también. Los que hemos estado aquí sabemos que hemos bailado más de una vez, Señor. Pero tú nos dices, mira, mi hijo, yo no te quiero matar. Yo no quiero acabar contigo. Cuando Cristo venga en gloria, es cierto que tiene que destruir, porque Él viene a destruir el pecado, no a ti. El problema es que el que se quede con el pecado dentro lo tiene que quemar, porque para quemar el pecado hay que quemarlo a él. Pero él no quiere quemarte a ti. Y hoy día yo digo, Señor, yo tengo defectos, tengo problemas, bailé al lado del becerro. No puedo ponerme a la derecha como aquellos que nunca han hecho nada. Yo estoy aquí en la izquierda. El que está en la izquierda no puede hablar. El que está en la izquierda no puede criticar. El que está en la izquierda no puede apuntar con el dedo a nadie. El que está en la izquierda no puede. Y la gran mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, sabemos que estamos a la izquierda, pero hoy estamos agradecidos por tu gracia, porque Él dijo, a los que están a la izquierda déjenlo vivir, los de la derecha, gloria a Dios, porque nunca cayeron. El juicio es contra aquellos que decidieron, a pesar de todo, decir, yo me pierdo porque me da la gana. Pero el Señor está aquí hoy para decirte, te salvo porque te salvo. Es solo tu decisión. Y he decidido seguir a Cristo. Cántalo conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien ha sido bendecido hoy? Alabado sea Dios. Vayan en paz a casa. Dios les bendiga. Vayan en paz a casa. Vayan en paz a casa, hija.